Según lo visto anteriormente, Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por quién fue proclamada? A. UNICEF. B. Fondo Monetario Internacional. C. Asamblea General de las Naciones Unidas. D. Ninguna de las anteriores. Respondan esta trivia en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa. Ya vimos el primer documento que respalda el respeto a la vida y a otros derechos. Ahora veamos qué dice sobre este tema nuestra Constitución Dominicana en sus artículos 37, 38 y 39. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Artículo 38. Sobre la dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituye una responsabilidad de los poderes públicos. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Estos tres artículos que hemos leído nos recuerdan los derechos que poseemos los dominicanos ante la ley. Te pido que anotes en tu cuaderno las ideas fundamentales del o los artículos que más te llamaron la atención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de la Carta Magna de la República Dominicana. Aún nos falta conocer la versión de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre este interesante tema?